hoy en Villaviciosa. 40 se presentaban a concurso y además de la suya también triunfó otra, elaborada con zamburiñas. Ahí la tienen, la hizo Marta García. Les faves de todo tipo han sido las protagonistas del fin de semana en la villa. Se han vendido allí 200 kilos. Además de buenos quesos, cómo no, hacemos la mejor fabada. Un plato en el que cada vez se implican las nuevas generaciones más tempranamente. Una niña de 11 años ha elaborado hoy la mejor de las presentadas a concurso durante la jornada de Les Faves de Villaviciosa. La suya ha ganado en la categoría tradicional porque el premio a la más innovadora ha sido para una fabada con zamburiñas. De entre las más de 40 fabadas que concurrieron al concurso regional de fabada de Villaviciosa, nadie se esperaba que la mejor la hubiese elaborado una niña de solo 11 años. Pero Ana Álvarez demostró que la buena mano no está reñida con la edad, ganando el primer premio en la categoría de fabada tradicional. Lo dijo mi madre y me presenté, hice unas faves y me presenté y no tenía intención de ganar y gané. Fue la más aplaudida de esta jornada dominical de Les Faves de Villaviciosa, pero no la única, porque Marta García dejó boquiabierto al jurado con su peculiar propuesta, faves con zamburiña, que obtuvo el primer premio en la categoría libre. Yo voy a presentarles con zamburiña porque con almejes y eso ya es más corriente y no sé, debe ser que me salen bien, ¿no? Además de las fabadas amateur, Villaviciosa también repartió legumbres entre los numerosos visitantes, hasta 200 kilos de faves de todas las variedades, a precios de entre 12 y 18 euros. Y también hubo premios para quienes mejor las expusieron, donde auténticas escenas costumbristas, como la de Dolores Álvarez, sorprendieron al público. Exponer un poco toda la variedad de fabas que tenemos aquí, que cultivamos aquí, y después los utensilios que usaban antiguamente, ¿no? El aroma de las mejores fabadas inundó Villaviciosa en un fin de semana en el que algunos cosecheros aprovecharon para solicitar más facilidades para poder vender a pequeña escala sus productos.